tardes, bienvenidos al programa número 30 de Bermud TV, como todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Hoy día feriado, venimos del post festejo del Día de la Madre, pero hoy estamos en vivo, ¿sí? Porque durante todo este año no nos hemos tomado ni un feriado, así que este lunes no iba a ser la excepción. Estamos aquí firmes con la información que creemos es la más importante, es la que debemos empezar a discutir en los espacios mediáticos, en los espacios que nos proporcionan los medios de comunicación, y nosotros como periodistas con la responsabilidad de asumir, de abordarlos de la mejor manera posible. Y cuando digo de la mejor manera posible, es generando contenido, es trayendo ideas, es proponiendo preguntas, inquietudes y dándoles respuestas, respuestas que ustedes necesitan saber. Es por eso que uno de los temas que vamos a empezar a tocar en esta primera parte del programa tiene que ver con los embarazos adolescentes. Casi prácticamente dos semanas que venimos hablando, porque las cifras nos vienen alertando y mucho aquí en Salta. Una de nuestras primeras consignas va a ser precisamente si el abuso sexual es la principal causa de embarazo de las niñas de entre 10 y 14 años. Porque ya en otra oportunidad aquí en Bermud TV hablamos sobre la educación sexual y nos había quedado ese dato, ¿no? Porque eso quiero que también hagan ustedes del otro lado, que le queden datos importantes, que habían disminuido los embarazos en Salta, pero que había habido un aumento de embarazos de niñas entre 10 y 14 años. Bueno, los abusos sexuales, ¿es la causa, es el motivo de estos embarazos de estas niñas? Se lo vamos a preguntar a periodistas, a políticas, a médicas sexólogas que trabajan de lleno en esta cuestión. Vamos a hablar de cómo viene siendo el funcionamiento de dos leyes. Por un lado, de la de salud reproductiva acá en la provincia, que se adhirió a la nacional allá por el año 2003-2004, si no me equivoco. Y finalmente vamos a hablar de la Ley de Educación Sexual Integral, que es la que venimos insistiendo constantemente desde este espacio y desde este lugar para que se logre dar finalmente en todas las aulas de todas las escuelas de Salta. Vamos a hablar de esta temática, algunas de las consignas ya se las estoy dando a conocer, y vamos a hablar sobre todo por qué el tema del sexo sigue siendo tabú dentro de las familias salteñas. ¿Usted habla de sexo en su casa con sus hijos? Bueno, hoy vamos a tratar de derribar esos tabúes para empezar a revertir esta realidad que nos golpea de cerca, que nos golpea y mucho, y es una realidad que no la podemos pasar por alto, y es la de ver niñas embarazadas, sin irnos más lejos cuando tenemos que hablar de los abortos, ¿no? Que ya será para otra ocasión. En el segundo bloque vamos a hablar junto a colegas, junto a políticos, otro de los temas que muy pocas veces se discute. No se discute en los espacios donde debe ser, por ejemplo, una Cámara de Diputados, por ejemplo, un sindicato de periodistas, pero nosotros lo vamos a hacer televisivamente. Y creo que el tema de la publicidad oficial, de la pauta publicitaria, debe ser un tema que a usted también le debe preocupar. A los periodistas nos preocupa y mucho, porque acá en Salta la pauta se entrega de manera discrecional. Sí, así lo digo yo y me hago cargo. Entonces vamos a hablar de por qué la pauta publicitaria se distribuye de manera discrecional, desigual entre todos los periodistas y entre todos los medios. Y a usted le tiene que importar, porque de esa manera va a ser creíble o no la información o la opinión que llegue a su casa. Que usted pueda ver a través del televisor, que puede escuchar a través de una radio o simplemente leer a través de un diario. ¿Es posible un sistema de distribución de pauta publicitaria estatal más equitativo, más igualitario? Lo vamos a discutir aquí también. Y si detrás de la pauta publicitaria puede haber o no lavado de dinero. Con eso también vamos a estar hablando con el diputado provincial Carlos Zapata. Yo me voy a saludar inmediatamente a nuestras primeras invitadas, todas mujeres, para hablar de embarazos adolescentes. Está aquí, bueno, la licenciada en Ciencias Políticas, Sofía Fernando. Siempre te cambio el cargo, pero está Sofía, que viene militando género desde siempre, ¿no? Y por eso siempre la convocamos también. Sofía, ¿cómo estás? Gracias por venir. Está la médica sexóloga, que la venimos pidiendo ya hace como 6 meses, estuvo de viaje, pero finalmente está aquí en Salta.
Mónica Gelsi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estamos con esta problemática, ¿no? Exacto. Que nos incumbe a todos. Muy bien, está también otra médica sexóloga, Verónica Guzmán. Verónica, gracias por venir. Hola, Vanessa, muchas gracias. Está la concejal por el Partido Obrero, Cristina Fofani. Cristina, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Y está la representante de la Red PAR, que es la red de periodistas en contra de una comunicación no sexista, Melina Solá. Melina, gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, vamos a comenzar, porque así es la dinámica del programa, con la primer consigna que le voy a pedir a la producción, que inmediatamente la podamos ver en nuestra pantalla gigante y que tiene que ver donde preguntábamos, ¿el abuso sexual es la principal causa de los embarazos de niña entre 10 y 14 años? Mónica. Bueno, el abuso sexual es una seria problemática, ¿no? 5 de cada 10 mujeres recuerdan algún tipo de abuso sexual en su infancia y también ocurre en los varones. Lo que pasa que los varones generalmente no lo expresan y además, bueno, eso no representa, digamos, algo tan visible como puede ser un embarazo, ¿no? Pero sí, el daño que se le produce tanto al varón como a la mujer es un daño tremendo al que después tiene que hacer un montón de cosas para poder tener resiliencia y salir adelante después de haber sufrido un abuso que muchas veces ocurre en la infancia y muchas veces ocurre dentro del marco de la familia o de la gente conocida. Entonces creo que hay que estar muy atentos a esto y, bueno, y sobre todo lo que decías, el tema de los padres. Los padres tienen que hacerse cargo porque por ahí delegan muchas responsabilidades, el tema de educación sexual y demás, bueno, que la escuela, que el hospital, pero hay cosas que hay que hacerse cargo en la casa. Siempre decimos que hay que ocuparse, no preocuparse, hay que ocuparse. Si engendramos hijos, hagámonos cargo. De mantenerlos, de hacerlos estudiar, de alimentarlos y de cuidarlos. Uh-huh. Cristina, niñas embarazadas de entre 10 y 14 años, ¿qué tiene para decir? Bueno, en el año 2016 hubo 4.856 partos de niñas o jóvenes menores de 19 años y 190 son de niñas de entre 10 y 14 años. Una niña que tiene un hijo entre 10 y 14 años es una violación, evidentemente. Ahora bien, una joven pasando los 14 años, ¿tiene alguna capacidad de organizar su futuro y decir yo voy a ser madre a partir de los 14, 15 años? Es decir, esa cifra también está contenida en una tendencia más general que implica abusos e implica una falta de norte de un sector de la juventud que queda embarazada porque no hay ningún sistema por parte del Estado de prevención. Esto se resuelve con prevención en el marco de la educación sexual integral, y ahí en ese sentido con Mónica yo le agregaría algo más. Si los padres son parte del problema, el Estado es responsable, se tiene que hacer cargo el Estado. Uh-huh. Y entonces la educación sexual es obligatoria desde la primera infancia, es decir, desde el colegio, desde el jardín de infantes. Porque si a una nena de 10 años un tío la toca, tiene que saber desde el jardín que hay formas de tocamiento que son abusos, y eso no se dice. Sí, Melina. Yo creo que desde el Estado se está tomando en consideración el tema de la salud adolescente de una manera bastante tardía, pero bueno, afortunadamente creo que se está empezando a hablar del tema. Me parece muy tarde porque son problemas, tanto el embarazo adolescente, los problemas de adicciones, los problemas de suicidios, los problemas de violencia, violencia de todo tipo que afrontan niños y jóvenes, no son de ahora ni de los últimos 5 años. Por lo menos de los años 90 estamos con algunas problemáticas sociales que el Estado no ha atendido. Y bueno, ahora hay una supervisión de salud adolescente que tiene apenas 3 años, creo que está trabajando en el año 2014. Hay 2 personas que están llevando este registro de embarazo, sino de niños nacidos de madres adolescentes. Uh-huh. O sea, la cantidad de embarazos todavía no la podemos tener de manera oficial. Tenemos algunos datos de algunos centros de salud que están más atentos al tema del registro, del sondeo. Digamos, en el centro de salud número 52, el dato que me pasaron es que uno de cada 4 embarazos son de chicas menores de 19 años. Un centro de salud que tiene 6 horas de pediatra para una población de 10.000 habitantes, que tiene 2 horas de ginecóloga, creo,
y nada más. Claro, o sea, bueno, para 10.000 habitantes. Ahí está planteando ya Melina el problema del sistema de salud para abordar la problemática. Verónica, le pregunto, ¿cómo viene funcionando la implementación de la ley de salud reproductiva en Salta? Bueno, en Salta funciona desde el año 2004, como bien lo dijiste vos, y el abordaje de la problemática y de las acciones en cuanto a salud reproductiva siempre han estado de la mano, han estado enlazadas con el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. ¿Por qué digo esto? Porque en general la mayoría de los insumos con los que contamos en la provincia para que la accesibilidad al método anticonceptivo elegido dentro de una consejería, tanto en adolescentes como en mujeres o varones, siempre ha estado de la mano de los insumos que manda Nación. Yo agregaría todo lo que estamos diciendo en cuanto al embarazo adolescente puntualmente, que el año pasado UNICEF hizo un trabajo en toda Argentina y este año publicó los datos con algún tipo de recomendaciones relacionadas a la problemática de embarazo adolescente, sobre todo en zonas de difícil acceso para las mujeres. Uh-huh. La principal recomendación de UNICEF pues, fue para las mujeres que no tienen acceso, sobre todo a las mujeres de pueblos originarios, en donde no tienen acceso a la salud tan fácilmente como tampoco lo tienen a la educación. Y también hay un dato importante en todo esto, que es como, no se sabe si es el huevo o la gallina, que la deserción escolar forma parte de un factor de riesgo para el embarazo adolescente, o bien el embarazo adolescente forma parte de un factor de riesgo para la deserción escolar. Sí, Mónica. Quiero agregar algo. En el año 2002 fue que se reglamentó la ley 25.673, que se hizo efectiva acá en Salta en el año 2003. Fuimos en esa oportunidad con la doctora María Casares, que era la jefa del programa materno-infantil. Fuimos a Buenos Aires y nos dieron todas las herramientas para que largáramos la ley acá. Bueno, y surgió un problema, porque no había ley provincial y nunca la hubo. O sea, entonces nosotros dijimos, vamos a alargar porque es una ley nacional y nosotras somos argentinas. Entonces, la fundamentación de la ley 25.673 que creó el programa de salud sexual y procreación responsable salió desde Salta. Con Marían Casares hicimos un estudio sobre la morbimortalidad materna y eso fue lo que en ese momento entregamos a la gente que estaba comprometida con esta problemática, que en ese momento estaba Silvia Romero. Le entregamos a Silvia y ella lo llevó a Buenos Aires y bueno, cuando se reunieron y de ahí salió la ley, pero nosotros le dimos la fundamentación justamente porque Salta, así como va a la cabeza de los femicidios, va también a la cabeza del tema de embarazo adolescente y de abuso, era, digamos, un lugar que estaba con mucho, unas cifras altísimas. Entonces, desde acá nació y después encontramos ese problema, que la provincia, cuando se debatía la ley, mandaban a la Cámara de Diputados, los chicos de los colegios, con banderas que decían no al aborto. Y nosotros estábamos hablando de una ley que salva vidas, porque salva mujeres, salva embarazos no inesperados o chicos no deseados. Entonces realmente había una confusión y la gente, ante la confusión, la gente acá en Salta dijo no. Uh-huh. Pero realmente faltó información. Después se esclareció y pudimos seguir trabajando, pero siempre dependimos de Nación. Si Nación no nos manda los insumos, no tenemos anticonceptivos. Y muchas veces la provincia logró comprar, porque el programa materno infantil de Salta, o sea, hay gente muy comprometida y que justamente se puso las pilas y compró en muchas oportunidades y además después incorporó la ley 26.150 uh-huh. e hizo conjuntamente una alianza con la gente del Ministerio de Educación y se hizo capacitación a varios efectores en las escuelas y en distintos lugares, saliendo incluso al interior, que la gente del programa materno infantil y salud reproductiva salen y realmente han hecho una tarea que es muy importante, que por ahí se desconoce, porque siempre nos reclaman, pero no saben muchas veces todo lo que se hace. O sea, realmente hay que mirar también la mitad del vaso lleno y toda la gente que está trabajando y comprometida. Yo sé que por ahí hay problemas para que entreguen preservativos a las 3 de la mañana en un centro de salud o la anticoncepción de emergencia, pero eso existe. Y si no se consigue en un lado, se consigue en otro. Y en el hospital funciona el kit de abuso sexual, que eso está disponible en el caso de que hubiere. Bien, Sofía, ¿por qué todavía es un tema tabú el sexo dentro de las familias salteñas? Mira, la verdad que hay mucha confusión al respecto. Las madres, padres están convencidos que educación sexual es enseñarle nada más que profilaxis, entonces se oponen a que se les enseñe. Ahora tenemos otra realidad, tenemos niñas embarazadas que no ven otra posibilidad de futuro y tenemos niñas embarazadas por aborto. Ahora, no deberían estar embarazadas por aborto porque hay una ley de aborto no punible, o sea que no debieran llegar a la situación de parir.
Con el tema de los anticonceptivos, la verdad que no hay y que se les niega a muchas mujeres, se les niega la ligadura de trompa y los anticonceptivos. Además de negársele la información de los derechos que tienen. En el Valle de Lerma, las mujeres no tienen la información ni de que se les puede ligar las pueden decir ligarse las trompas, no tienen la información. Cuando las piden, se las niegan, y lo digo yo que vengo de territorio, de hacer ese relevamiento y de que nos damos que de 7 consultas, 4 son porque no le quisieron dar o el DIU o hacerle la ligadura de trompa. Tengo acá en Salta y en Cerrillos, que es donde yo estoy trabajando. Pero no en el hospital. En el hospital, señora, no, en el hospital. Sí, quiere que yo tengo que traerla, tengo que no desconozco, trabajo en territorio. Señora, yo le he dejado hablar a pesar de que usted ha dicho cosas que para mí no son ciertas porque lo veo dentro de territorio. Si usted quiere, tengo este problema, tengo 6 mujeres de las cuales 2 tiene una, 5 hijos nacidos vivos y 7 embarazos tiene su cuerpo, y de las cuales otra tiene 6 hijos. A ninguna de las 2 le quieren hacer la ligadura de trompa. Después tengo otra con 3 hijos de 19 años que no quiere tener más hijos porque quiere hacer otras cosas de su vida y que le dice la médica o el médico le dice, pero sos muy joven y le vas a querer dar otro hijo a tu marido. Pero ellas toman la decisión de que no quieren tener más hijos. De todas maneras, yo sí quiero agregar algo a eso que vos estás diciendo. Sí. Hoy existe, desde el día 25 de septiembre, el teléfono 148, a donde cualquier ciudadano se puede comunicar. Claro, pero hay que hacer el trámite. Existe la gestión de reclamos que existía desde antes en todos los hospitales. Y desde el Ministerio de Salud Pública se gestionan los turnos o las acciones para que este tipo de cosas se acorten los tiempos. Como yo ya había explicado y lo hablamos fuera del aire, si una mujer tiene 6 partos normales y no tiene factores de riesgo, lo más probable es que tenga su séptimo embarazo, su séptimo parto como parto normal, y se le programe la cirugía para hacerle enseguida una ligadura de trompas. Bien, ahora respondamos, Cristina, ¿por qué sigue siendo tabú el sexo dentro de las familias de Salta? En primer lugar, Mónica en un momento dijo hace algunos años que no hay un presupuesto de la provincia, acaba de volver a informarlo, y si no hay un presupuesto de la provincia, es porque, o sea, dentro del presupuesto no hay dinero determinado para prevención, para profilaxis o para acompañamiento de las niñas y niños en edad fértil a partir de los 12, 13 años, desde las salitas y además educación sexual en las escuelas, es porque el Estado se corre de ese lugar. No quiere saber nada. ¿Por qué Urtubey no quiere ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Salud hacer este acompañamiento y esta contención? Cuando ya vemos que hay una enorme cantidad, o sea, primero, sexualidad prematura y además una enorme cantidad de embarazos. Uh-huh. Y muchos de ellos no queridos. Porque en realidad, tanto el Ministerio de Educación como el de Salud, la Justicia, están copados por la Iglesia. Acá el que domina ideológicamente es el que define hacia dónde, ella misma lo decía, se empieza a discutir una ley que es para evitar o para poder manejar la salud sexual reproductiva a partir del conocimiento, y entonces la Iglesia arma una movilización contra los legisladores. Quiere decir de que hay una campaña en contra para que el Estado se haga cargo. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos es programas, es decir, parches. En segundo lugar, tenemos buena voluntad de los profesionales, mucho trabajo, pero solamente parches. Lo que tenemos, además, es un Estado que no se hace cargo. Nosotros, en ese sentido, como recién estaba contando Sofía, una de las principales cuestiones que tenemos planteada desde el plenario de trabajadoras es la organización de las mujeres, primero para que se hagan cargo, se den cuenta de lo que está pasando y lo reclamen a este derecho a poder manejar su sexualidad, poder tener prevención, poder conocer su cuerpo, que el acompañamiento venga incluso materialmente a través de las salitas con un seguimiento de un equipo interdisciplinario y con los métodos anticonceptivos. Bien, Melina. Yo quería agregar que más allá de todo esto, que coincido en que hay una falencia por ahí con el tema de las leyes, de la aplicación de leyes acá en Salta, vinculadas a la Iglesia también, lo creo. Me parece que hay un problema que es como más de fondo y que todavía no llegamos a terminar de resolver, porque hay como una falta de perspectiva por parte de la juventud, falta de esperanza en el futuro, falta de proyecto individual y colectivo, porque muchas chicas eligen embarazarse porque no ven otra posibilidad en su vida, y es la verdad que lamentable y triste, porque
deberían tener un montón de sueños y además de ser madres en algún momento, pero tendrían que tener otras oportunidades, otra vida. También tiene que ver con que desde la cultura, desde chicas, a las mujeres se les enseña la importancia de la maternidad. Y a temprana edad. Y tiene que ver con la negación de la sexualidad que tiene la familia con sus hijos. A mí me sorprenden muchos mensajes que están llegando. Y la culpa directamente de muchos de los que mandan mensajes sobre la niña. Cuídense. ¿Y el varón? ¿Y el varón dónde está? Exactamente, cuídense para que no queden embarazadas. Si hay un embarazo, hay un varón. Bueno, hay datos también que entre el nivel de ligadura de trompa que llega. Yo tengo las cifras, 100 y vasectomía, 200. Hablando de, no, yo no me quiero ir del embarazo poco adolescente. Más. Ya te digo las cifras, si crees. Hay algo que sí se tiene que sumar y se tiene que articular con la ley de educación sexual integral, que es el tema de la perspectiva de género y el tema de la violencia intrafamiliar. Muchas de las niñas que se embarazan, y eso también está estudiado y hay un porcentaje bastante alto, se embarazan porque ponen como proyecto de vida un embarazo para irse a vivir con la pareja salir y salir de del círculo de violencia en donde está viviendo. También está estudiado que el 80% de esas personas o niñas que van a tomar estas acciones o estas decisiones como proyecto de vida van a terminar teniendo un círculo, un circuito de violencia intrafamiliar en la relación que han generado nuevas. Entonces, dentro de lo que es la Ley de Educación Sexual Integral, que debiera de instalarse desde el prejardín, tendrían que entrar a trabajar también con todo lo que es violencia y perspectiva de género en estas acciones relacionadas con la educación, porque si no le estamos poniendo todas las tintas a la iglesia y en realidad en esto tenemos que trabajar nosotros como familia. Bien, Sofía, ¿se ha perdido en la escuela el respeto por el otro? A mí me pasa porque mucho. Tenemos acá la familia el respeto por el niño en la escuela, la verdad que deja mucho que desear en este momento. Yo recorro las escuelas con estas problemáticas de que tienen las madres con los niños, incluso yo misma las he tenido dentro de las escuelas públicas y privadas, lamentablemente tengo que decirlo, y la verdad que no solamente no se aborda el tema, sino que cuando hay una alerta, lejos de trabajar el tema de la sexualidad o de los que los chicos están manifestando, porque los chicos empiezan a manifestar su sexualidad, somos seres sexuales, desde el nacimiento. Bueno, en cuanto las empiezan a expresar, empiezan a haber resistencia, censura, enojo. En vez de aprovechar esto como una oportunidad para trabajar con esos adolescentes y niños, se los exilia, se los hace a un lado, se los amonesta, se enoja la maestra. No se trabaja sobre esta problemática. Para usted, Cristina, ¿qué es docente? Sí, coincido, porque en realidad la misma sensación que tiene con respecto a la maestra, hay que tenerla con respecto a la madre, es decir, también la madre sufre la misma censura, el mismo sometimiento, el mismo temor a expresar su sexualidad y, por lo tanto, la maestra, que también es una mujer en su vida privada, está claro que tiene los mismos mecanismos ideológicos, culturales, etcétera, que se organizan desde el Estado. Cuando uno habla de educación sexual, tiene que impartirla a través de un equipo interdisciplinario, según nuestro ver, porque está claro que esa maestra está condicionada para desarrollar una educación sexual que también la interpele a ella. Le pregunto, usted decía que le había pedido a Berrueso un gabinete interdisciplinario por escuela. Uno sigue siendo utópico todavía en Salta. Pero todavía lo niegan aparte. Berrueso fue a la Cámara de Diputados. Nosotros hemos presentado un proyecto que se haga un gabinete interdisciplinario cada 300 estudiantes y rechazó por falta de fondos. Así como no pone plata para presupuesto en salud, tampoco lo ponen en educación. Entonces el principal problema es que el Estado es el responsable de que la mujer atrapada en un circuito de violencia o en un circuito de ignorancia, tanto la madre como la maestra, no puede salir de ese circuito si el Estado no la saca, no Bien. Hace todo lo necesario para contenerla, y el Estado no quiere sacarla, la quiere ahí sometida. Melina. Que yo creo que desde el Estado se focaliza más en la fase represiva en cuanto a las políticas para los adolescentes y no en la parte de salud. Realmente me parece que el sistema de salud no es receptivo a los problemas actuales de los adolescentes. Hay hospitales para niños, hay hospitales para adultos, pero los adolescentes no se sienten atraídos a hacer consultas
y hablar de sus problemas. Yo quiero decir ahí, con eso algo. Cuando yo personalmente he mandado a mis hijos y a un grupo de amigos, porque en ese momento tenía hijastros, sí, digamos, a que cuando estaban en el momento de intrigas en la salud sexual, a que vayan a una salita y pidan preservativos. La respuesta, lo tengo filmado en mi Facebook, si lo querés ver en algún momento. La respuesta de la enfermera es retarlos, sacarlos corriendo y decirles que son muy chicos. Que, o sea, cuando nosotros logramos, como padres, los que tenemos alguna conciencia, demandarlos al sistema de salud para que el sistema de salud no solamente les hable y le diga de qué se trata, sino que le diga a los distintos sistemas de profilaxis y los ayude, se les cierra la puerta, se les falta respeto, se los insulta y tiene que venir una madre como yo, que soy una madre militante, y entrar con una cámara para denunciar lo que está pasando en el sistema de salud de la provincia. El último concepto, Mónica, y terminamos. Yo creo que lo que hay que enseñarle al chico es desde la casa una serie de valores. Nadie puede hacer con tu cuerpo lo que vos no quieras. No tenés por qué hacer lo que hace el resto, o sea, trabajar la autoestima y el empoderamiento de ese niño, pero desde la casa. ¿Sabés qué pasa? Que cuando desde la casa vos le das un mensaje equivocado respecto al rol de la mujer y del varón, eso es un problema. Entonces, desde la casa no es suficiente. Por supuesto que no alcanza. El sistema de salud te rechaza. No es suficiente. Es importante y no es suficiente. De delineamientos tiene que salir desde la casa. Y pedir, sí, supuesto, y pedir ayuda. Pero hay que tener en cuenta que tenemos que tener... No nos dejemos engañar con... Bueno, pero ¿qué valores hay en la casa? Tenemos, vos lo dijiste, tenemos... Bueno, tenemos valores en la casa de violencia intrafamiliar. Tenemos valores en la casa mal medidos. Tenemos generacionalmente, hemos aumentado la apuesta en la casa en lo que debe hacer o no una mujer y un hombre, y hemos reafirmado el machismo de la casa. Entonces, a la hora de salir, es decir, no, el problema de la casa, bueno, hagamos algo. Educación religiosa desde primer grado. Pero no en todos lados, no en todos lados. ¿Qué quiere decir? No, en Salta, en todas las escuelas, te dan educación religiosa desde el jardín de infante. Te hacen rezar cuando vos llegas. ¿Y qué pasa? Borracha, pero, no se pone el acento en el hombre. Pero ¿y qué pasa mujer? Con bueno, esa mujer? Son lo que tenemos en ¿qué pasa a los 12 años la salita? Es muy chica para que le dé información. ¿Qué va a enseñarle al hijo? Bueno, lo acepto, no, pero por eso digo. Vamos terminando, le pido por favor, le agradezco Cristina, Melina, Sofía. Ahora tengo las cifras. Durante los 10 años del programa de salud sexual y procreación responsable se hicieron 7.182 ligaduras y 293 vasectomías. En el hospital se hacen. Es mucho más fácil hacerlo posparto, o sea, hasta el año del bebé, porque lo hace el servicio de obstetricia. El servicio de ginecología, al cual la gente consulta a veces, después con chicos más grandes, ellos tienen mucha distracción, digamos, con el tema del cáncer. Ellos operan, la cirugía oncológica por ahí no les permite hacer las tantas ligaduras, pero desde el servicio de obstetricia se hacen. Se hacen ligaduras por laparoscopía o intracesárea, firmando el consentimiento informado, eso se hace. Y yo quiero agregar otra cosa. En el hospital materno-infantil se hacen vasectomías y cada 12 ligaduras de trompa, con suerte, hay una vasectomía. Bien. Es una cirugía mucho más pequeña. El varón se va a la casa y dejemos de poner la responsabilidad de planificación familiar solamente sobre las mujeres, porque esto es un servicio gratuito también. Bien, gracias Verónica por venir. Me da la sensación de que en Salta somos ciudadanas de segunda en la Argentina. El sistema de salud no funciona, el Estado hace muy poco para revertir la cuestión patriarcal y machista dentro de nuestras casas y hoy tenemos que discutir embarazo adolescente de niñas de entre 10 y 14 años. Los responsables pareciera que somos todos, pero el Estado es el encargado de tomar las decisiones. Vamos a la pausa y ya volvemos.